Perú, soy Yaremis Rebaza y les doy la bienvenida a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para continuar con las clases, pero desde casa. En el programa de hoy desarrollaremos una actividad del área de Ciencias Sociales, dirigida a los estudiantes de cuarto de secundaria. ¿Saben? Hace poco me enteré que casi toda la comida china que conocemos aquí en el Perú proviene de la ciudad de Cantón. Esto es porque la mayoría de los inmigrantes chinos que llegaron al Perú en el siglo XIX vinieron de Cantón. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué vinieron al Perú? Bueno, hay varias hipótesis. Por ejemplo, que nuestro país necesitaba mano de obra para trabajar en los campos de algodón, en la construcción de ferrocarriles y también en las islas guaneras. Coincidió también con la abolición de la esclavitud en nuestro país. Y bueno, la crisis por la que atravesaba China en ese momento también sería una de las causas. Así como en el caso de los chinos, hubieron personas de otras nacionalidades que también llegaron a nuestro país. Y a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, muchos peruanos también salieron del Perú. ¿Qué les parece si mejor les muestro un video sobre la migración en el Perú? De ahí saqué todos estos datos. Lo que veremos a continuación es un episodio del programa Sucedió en el Perú, en el cual se presentan diversas investigaciones sobre el proceso migratorio peruano. Para sumarte al análisis, ten a la mano lápiz y papel y toma nota de la mayor cantidad de información del video para responder las siguientes preguntas. ¿Por qué se ha dado la migración al Perú? ¿Qué reflexión nos deja respecto al fenómeno migratorio actual? Veamos el video. Desde el origen de la humanidad, el ser humano se ha trasladado de un lugar a otro del globo en busca de mejores recursos, de mejores climas, de mejores condiciones de vida. Vinimos primero del África, que es donde se origina la humanidad. Todos tenemos un tatarabuelo de origen africano, así que por eso nadie puede ser racista. Y vinimos, como tú habías señalado, de Asia, por el estrecho Bering, y esa migración tomó 30.000 años. Vinimos del norte, la población peruana viene del norte y se puebla de norte a sur. Entonces, la migración para toda cultura es una manera de vida. Es más, si tú miras la historia antes de la agricultura, la gente vivía migrando, porque perseguía su fuente de vida. La migración es, qué duda cabe, un fenómeno global. A diario nos enteramos a través de los medios de comunicación o las redes sociales que grandes flujos de personas escapan de la guerra en Siria o de la miseria en Venezuela o de algunos países del África. Incluso alguien dijo que el último campeonato mundial de fútbol no lo había ganado Francia, sino los inmigrantes de ese país. Confiamos del que es diferente a nosotros. Y lamentablemente el mundo, por el tema de terrorismo y de seguridad, acuérdate de septiembre 11 en Estados Unidos, en vez de ser un lugar más seguro, es un lugar más inseguro. Y en vez de superar el racismo, yo pienso que tenemos más bien secuelas todavía de reforzamiento de racismo, que no solamente es por raza, es nos asusta el que es diferente a nosotros. Y creo que hay una serie de gobiernos del mundo que en este momento están optando actitudes nacionalistas cerradas. Lo cierto es que migrar no es un proceso fácil. Es una decisión que implica incertidumbre y, sobre todo, desarraigo. La migración es un acto heroico porque hay que tener bastante valentía, coraje para dejar atrás el pueblo, la ciudad pequeña, la ciudad intermedia o el país para afrontar un fenómeno con destino incierto, con resultado incierto, siempre en la búsqueda de un futuro mejor. Después de muchos años, el Perú ya no es un país en el que sale más gente de la que entra. Aunque el saldo migratorio sigue siendo negativo, debido principalmente a la gran cantidad de peruanos que emigraron desde la década de los 80, hoy las cosas han cambiado. Fíjate que después de 100 años el Perú se convierte en un país de inmigrantes. Después de que los europeos llegaron en las primeras tres décadas del siglo pasado,
O sea, hemos tenido un comportamiento de país de emigrantes. Por eso es que ahora cuando vemos a un venezolano en la calle, vemos como una cosa extraña, porque no estamos preparados para recibir inmigrantes, ¿no? Y esa es una de las causas de por qué nosotros reaccionamos muchas veces de manera adversa a la presencia de extraños. Primero, analicemos la migración interna, la que en su origen fue del campo a los centros urbanos. La migración del campo a la ciudad ha sido un fenómeno crucial y transversal en el Perú del siglo XX. De hecho, el que más nos ha marcado como país desde mediados de ese siglo. Hoy es imposible entender el Perú sin reparar en ese tema. El traslado de personas desde el campo, desde las zonas rurales hasta la capital o a otras zonas urbanas del país en busca de mejores oportunidades. El famoso desborde popular del que habló el antropólogo José Matos Mar en la década de los 80. Lima empieza a ser el punto de atracción de gente que no veía futuro en el campo. Es la modernización. Muchos autores como Matos Mar han descrito esto como desborde popular. Lima se convirtió en la zona de llegada de los provincianos, al punto tal que en los años 60-70 casi el 40% de la población limeña no había nacido en Lima, venía de fuera. Todos tenemos un abuelo que era arequipeño, puneño, ayacuchano, lo que fuera. Entonces, Lima fue el gran caldero del mestizaje peruano. Hubo otras ciudades que también atrajeron migración interna, como el caso de Chimbote, bastión de la industria pesquera desde la década de 1960. Arguedas habla en El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo cómo hay este fenómeno tan importante. Chimbote, una ciudad industrial pesquera, es una ciudad andina. Viene mucha gente de Ancas, de las Sierras de la Libertad, a trabajar en la pesquería porque era una fuente de ingreso. Entonces, el dato es muy interesante. En los últimos 10 años hay 12 ciudades que crecen más rápido que Lima, como tasa de crecimiento. Lima sigue siendo el gran imán de atracción. El terrorismo fue causa principal del traslado de la gente del campo a la ciudad. Porque el campo se hizo muy inseguro. Por ejemplo, si tú miras a los datos y comparas los datos del 81 al 93, la ciudad de Ayacucho tiene más gente que antes. El campo ayacuchano se despuebla. ¿Por qué? Porque la gente iba a la ciudad a protegerse. Estaban ahí las fuerzas de seguridad, había más posibilidad de protección. Entrado el siglo XXI, no podemos hablar de migraciones del campo a la ciudad, ya no. Según estudios recientes, las zonas rurales han quedado habitadas en su mayoría por personas mayores, que son las que menos migran. Otro fenómeno interesante es que la gente ya no migra solo a las ciudades, sino que hay un gran traslado de personas a la selva. Según un estudio de la Universidad del Pacífico, el departamento de Madre de Dios es el que más migrantes ha captado recientemente en términos relativos. ¿Por qué va la gente a Madre de Dios? Por la extracción del oro, una actividad que genera informalidad. Creo que no les he contado que estoy en la Biblioteca Municipal de Lima. Siempre les sugiero que se den una vueltita por este lugar porque es hermoso. Algunas regiones del país se han dinamizado más rápido. Lima, algunas de las zonas costeras con todos los fondos de agroexportación, pero también la selva con toda su realidad formal, informal, legal e ilegal ha atraído también a muchos migrantes. Entonces, por ejemplo, encontré sorprendentemente que Madre de Dios, en términos relativos, era la que más población había ganado en este proceso de migración interna en la primera década de este siglo. Es
está Madre de Dios, ¿no? Está Ucayali, está San Martín. Asociemos esto a que ahí en estas regiones hay una actividad económica importante, ¿no? De las industrias extractivas, tanto legales como ilegales, posibilidades de nuevas ocupaciones, ¿no? Está también la importancia de esta economía que estudiamos todavía poco, que es la economía de la coca, ¿no? En el caso de regiones como San Martín, Huánuco, ¿no? Que articulan esas ciudades. Pero la Amazonía no es tampoco el único foco. Hoy existe mucha migración interna hacia ciudades intermedias. También hay una migración muy, muy importante al sur de nuestro país, a la ciudad de Tacna, desde diferentes provincias de Puno, a también algunas provincias de Moquegua, porque además hay que conectar, en este caso, las corrientes migratorias internas, digamos, a este paso que hacen hacia el norte de Chile. En términos absolutos, Lima siempre ha seguido siendo, digamos, la principal fuente, pero además hay procesos, ¿no? Del pueblo chico o de la zona rural se muda al pueblo chico, el pueblo chico a la ciudad intermedia, capital de departamentos, por ejemplo, ¿no? Ya vemos que Arequipa, Trujillo tienen 1 millón de habitantes, ¿no? Y después hay la migración también entre grandes ciudades, y se ha encontrado, los peruanos, pues, en búsqueda de un futuro mejor, pueden migrar, ¿no? De Lima a Cajamarca, o de Cajamarca a Arequipa, por razones de la minería, de las oportunidades, ¿no? Hay veces uno ve también, lamentablemente, en algunas condiciones deplorables, a guaneros todavía, ¿no? Guano de las islas, se saca acá en las islas de Asia y varias islas costeras, y uno le pregunta el origen de esos muchachos, esos señores, es de la sierra de Ancash, de Huancavelica. Historia, y aunque esta afirmación podría parecer no muy cierta, el Perú ha sido un país que no ha recibido grandes flujos migratorios del extranjero, si lo comparamos con otros países de la región, debido principalmente a su ubicación geográfica. El Perú es un país que, por su ubicación geográfica en el mundo, ha estado apartado de los grandes flujos humanos que han caracterizado a la humanidad. Estos flujos han ocurrido sobre todo del África, por ejemplo, al Caribe y a Norteamérica, y también de Europa hacia el lado atlántico del continente americano. Nosotros estamos en el lado del Pacífico, apartados entonces de estas grandes corrientes migratorias, por lo que hemos sido básicamente un país de demografía cerrada. Por eso nos ponemos tan chunchos en general cuando llega gente del exterior, porque no estamos acostumbrados por el aislamiento en el que geográficamente hemos estado. En total, lo que pasó con la guerra de los españoles. Gobierno del Perú, el Perú primero. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Ahora, si bien no hemos recibido grandes flujos migratorios, sí hemos recibido gente de muchos países diferentes. Para comenzar, los conquistadores de España. Con ellos llegaron los africanos, principalmente esclavos. Nunca fueron más del 15 o el 20% de la población total. Lo que pasó con la guerra de los españoles es que hubo unas grandes epidemias y la población indígena, que se calcula en casi 10 millones de personas, se redujo a menos de 1 millón en un periodo corto de tiempo. Entonces, el problema que tuvo Perú en el siglo XVI y XVII era la falta de gente. Recién, en los años fines del siglo XIX y principio del siglo XX, empieza la recuperación demográfica del Perú.
Más tarde recibimos a los asiáticos, los chinos en la mitad del siglo XIX y los japoneses a finales del siglo XIX e inicios del XX. De hecho, la migración de ciudadanos chinos ha sido la más importante y grande que ha recibido al Perú en un periodo no muy largo, 25 años. Siglo XIX, entre 1848 y 74, hace un lapso de un cuarto de siglo, llegaron aproximadamente 100.000 chinos, que en ese momento representaban como un 5% de la población. Es como si hoy día, que somos 30 millones, llegara pues 1,5 millones de personas, ¿no? Que sería un 5%, sería un número ya significativo. Esa fue la situación en el Perú del siglo XIX. Y hubo unas reacciones de xenofobia, de racismo, podríamos decir, acusando a los chinos de ser viciosos, por ejemplo, ser muy dados al consumo del opio, ser sucios, de manera que vivían en la inmundicia, y de traer valores, antivalores, diríamos más bien, ¿no? Que no tenían espíritu cívico, que eran sumisos, apocados. De manera que mezclados con la raza indígena, que tenía valores similares según la élite blanca, iba a ser una desgracia para el Perú, ¿no? A pesar de las dificultades, afroperuanos y chinos pudieron sobreponerse e integrarse a nuestra sociedad. Vaya que sí. ¿Qué sería de nosotros sin el chifa? Sin los ritmos afroperuanos o sin el Señor de los Milagros, entre muchas otras cosas. A pesar de ello, hubo una corriente antiasiática que proponía la llegada de inmigrantes europeos. Proveniente de Europa hemos tenido mucha migración, pero aunque no lo parezca, no en grandes flujos. Tal vez la más importante ha sido la inmigración italiana, pero también hemos recibido alemanes y británicos. Desde otras partes del mundo, norteamericanos, las colonias árabe y judía. Y desde Sudamérica, no solamente venezolanos, sino también colombianos. Los gobiernos peruanos, con el afán de hacer que el Perú sea un país más visible, un país más desarrollado, abren las fronteras a inmigrantes que vienen desde los países europeos, fundamentalmente a los italianos, franceses, ingleses. Los españoles siguieron viniendo aun cuando después de la independencia del Perú, algunos palestinos, etc. Entonces, no llegaron en grandes cantidades como sí fueron hacia el sur, como Argentina, Uruguay, Brasil, el sur del Brasil, Chile, o la mayor parte de ellos se fueron a los Estados Unidos, ¿no? Llegó un poco de alemanes que se fueron a Oxapampa, austríacos al Pozuzo, italianos a Chanchamayo, estos quizás en un número un poquito mayor. Y también llegaron empresarios británicos, norteamericanos, pero siempre en un número corto, una migración relativamente selectiva de empresarios, grandes comerciantes, no tanto de clase trabajadora, ¿no? Que se establecieron justamente al finalizar el siglo XIX y comenzar el siglo XX en muchas partes de Lima. Luego ya con la Primera Guerra Mundial, llega la migración palestina, efectivamente, ¿no? Porque hay una gran conmoción en la zona de Europa del Este, del Cercano Oriente, y entonces van a venir muchos migrantes palestinos en estos años, entre 1918 y años 30. También llega migración judía por esos años, así que esa es otra corriente importante. Yo diría quizás de las últimas corrientes importantes que tuvo el Perú en materia de migración. Dijimos anteriormente, a fines del siglo XIX y comienzos del XX, se produjo otra inmigración significativa, no tan numerosa como la china, pero sí muy importante. Nos referimos a la inmigración japonesa.
después de la guerra, de la tragedia, podríamos decir, del salitre, el Perú otra vez intenta atraer inmigrantes europeos, pero no lo consigue por diversas razones, ¿no? Primero está la competencia de los países del lado del Atlántico, Argentina, Brasil, Estados Unidos, ya no digamos que tenían tierras libres, mejores condiciones climáticas incluso, ¿no? Políticas de estabilidad, más oportunidades económicas. Entonces el Perú no pudo competir contra eso, de manera que finalmente los que llegan van a ser inmigrantes japoneses, que llegan aproximadamente a un número de 25.000, la cuarta parte de los asiáticos, vienen a trabajar a las haciendas algodoneras fundamentalmente, y hay que resaltar cómo ellos tienen éxito, los chinos también, pero quizás en menor proporción. Los japoneses tienen éxito económico, de manera que llegaron como peones para la agricultura, pero posteriormente compran tierras, se vuelven hacendados, empresarios, comerciantes, ponen fábricas textiles. Hace un siglo había muchas zonas de Japón tan pobres como las que podría haber ahora en países del tercer mundo. Y entonces mis abuelos vinieron con un contrato de trabajo temporal para trabajar en las haciendas algodoneras, azucareras del norte chico y sur chico de Lima. En realidad su objetivo era ahorrar recursos para regresar a Japón. Pero bueno, vino la Segunda Guerra y una serie de sucesos que hicieron que ya se convirtiera en una migración permanente. Pudieron trabajar duro, ahorrar un poquito, luego establecer pequeños negocios, la bodega, el bazar, ¿no? Esa es la segunda generación, la de mis padres. Y la tercera, bueno, la mayoría de nosotros ya podemos tener una profesión y recordar estas épocas con cariño. Durante el siglo XX y sobre todo a partir de la década de 1980, el Perú se caracterizó por ser un país de emigrantes, es decir, de población que salía al extranjero en búsqueda de oportunidades. La economía peruana es una economía donde la característica no es la escasez de mano de obra, sino el exceso en relación a las capacidades de crear empleo que tiene la economía. Y por eso es que, digamos, en los últimos 30 años y pico, básicamente la gente ha emigrado del Perú. Entre 1950 al 70, o después de la Segunda Guerra Mundial, el Perú se convierte en un país de emigrantes porque Estados Unidos surge como una potencia económica, académica, ¿no? Política y con una gran atracción para los inmigrantes que deseaban ir a trabajar, incluso de manera manual, como lo hicieron los pastores de ovejas, ¿no? De las partes altas del Perú. Muchos trabajadores manuales que se fueron a Paterson, que era una zona industrial. Teófilo Altamirano ha desarrollado cinco etapas de nuestra migración que se cuentan a partir de 1950. Pero lo cierto es que la gran diáspora peruana se produjo a partir de la década de los 80 del siglo XX, cuando nuestro país estaba azotado por una brutal crisis económica, además del terrorismo. ¿A dónde migramos los peruanos? Principalmente a Estados Unidos, pero también a Europa, a países como España, Italia y Francia. En Sudamérica, uno de los destinos más atractivos para nuestros compatriotas fue Venezuela. Sí, Venezuela recibió muchísimos peruanos, pero también lo hicieron Argentina y Chile.
Un disparador fue obviamente el terrorismo. Muchas familias con hijos pequeños dijeron, ya nos tenemos que ir del país, no podemos sostenernos, pero también los malos gobiernos, ¿no? Y hay que decirlo claramente, el primer gobierno de la García, la hiperinflación, hizo que mucha gente buscara horizontes fuera del país. Hoy tenemos un estimado de 3 millones de peruanos y peruanas viviendo fuera del país. Casi el 47% están en situación irregular. Durante los años 60 y 70, Venezuela experimenta un boom económico por el petróleo, por el costo del petróleo en el mundo. Es uno de los países que tiene la mayor reserva de petróleo en el mundo. Y eso permitió que, como era un país monoproductor de petróleo, no había diversificado otras actividades económicas como la minería, la agricultura, la pesca, etc. Entonces empezaron a llamar profesionales de esas ramas, especialmente de las ingenierías, y muchos peruanos se fueron. Había un momento en que había más de 130.000 peruanos en Venezuela. Probablemente ahora se ha reducido porque muchos de ellos han retornado. Otro destino de los migrantes peruanos en esos años de crisis fue Japón, aprovechando que el gobierno japonés abrió sus fronteras a todos los Nikkeis del mundo. ¡Qué complejo!, ¿no? El video nos relata las condiciones que implican el proceso migratorio por el que ha pasado nuestro país. También aprendimos cómo reaccionó la población peruana ante la llegada de migrantes de diversos países y cómo han funcionado las políticas de migración peruana a lo largo de la historia. Con todo esto que hemos aprendido, el reto de hoy consiste en responder las preguntas que planteamos al inicio. Te las recuerdo. ¿Por qué se ha dado la migración al Perú? ¿Qué reflexión nos deja respecto al fenómeno migratorio actual? No olvides que tus respuestas deben incluir, primero, tu postura o hipótesis. También, las ideas que sustentan tu postura o hipótesis. Y por último, la reflexión sobre el por qué se han venido dando las migraciones a nuestro país en estos últimos años. Cuando hayas terminado tu trabajo, puedes compartirlo con algún compañero, compañera o familiar. Pídele que comente al respecto para mejorar y seguir aprendiendo. Este reto lo guardarás en tu portafolio. No olvides que es la evidencia de tus aprendizajes. Esto ha sido todo por hoy.